Vamos a resolver esto ahora haciendo la representación geométrica en R2 y en R3 de los puntos. De paso practicamos eso. Y después con una fórmula general para puntos simétricos en cualquier espacio, R2, R3, el que sea. Miren esto. A mí me dicen, hallar el simétrico del punto 2, 1, ¿sí? 2, 1, este punto respecto del origen. No tenemos que olvidarnos de cuál es, vamos a llamarlo PAS, cuál es la definición de simétrico. Bueno, miren, el punto yo lo llamo P. El centro de simetría, que en este caso es el 0, 0, lo voy a llamar P' para que sea coherente con una notación que usamos después y que ya hemos usado también. El simétrico es un punto que está de este centro de simetría a la misma distancia y sobre la misma recta. O sea que está de este lado y a la misma distancia. Ahí está lo que vamos a llamar P segunda. Y la fórmula para obtener este punto P segunda, cuyas coordenadas son menos 2, menos 1, es... decir que P', P segunda, este vector, este, es igual a menos P', P, a este otro, al opuesto de este. ¿Sí? Siempre teniendo acá en P' el centro de simetría. Si yo despejo de acá P segunda, me va a quedar este resultado. Miren cómo. Esto sería P segunda menos P', igual a menos, paréntesis, P menos P'. Despejo P segunda y voy a tener igual. Elimino este paréntesis, menos P más P' más P'. Que P segunda es igual a menos P más 2P'. Esta fórmula la voy a poder usar siempre. Esto es el centro de simetría. Centro. Este es el punto. Punto. Y este es el simétrico. Si ustedes despejan de acá P', fíjense lo que queda. P segunda más P, paso este sumando, y el 2 dividiendo, me va a quedar que P' es el punto medio de este segmento. ¿Sí? Y eso está, eso es válido para R2, para R3, para lo que sea. Pero en sí la que yo necesito es esta. Para simetría respecto de este punto. ¿Cuánto hubiera dado en este caso? Y P segunda es menos P menos 2,1 más dos veces P', que es este. 0, 0. Esto es menos 2 menos 1. Justo ahí. Para este otro, ¿qué me queda? P segunda es igual a menos este, menos, perdón, no, menos el punto P, menos 2 punto y coma menos 4 más 2 veces el centro de simetría, menos 1, 1. Me queda menos 2, 4 positivo, más menos 2, 2. Haciendo las cuentas, tengo menos 4 y 4 menos 2, 2. Vamos a verificar si da esto. Voy a hacer el gráfico ahora de estos puntos. A ver, 2 menos 4, 2 menos 4, tengo 2 en X, menos 4 en Y. Este es el punto P. El centro de simetría, menos 1, 1, está acá. Vamos a llamarlo A. Esto es A'. Vamos a llamar A y listo. A segunda tiene que estar sobre la recta que une A con A', sobre esa recta, y a esta misma distancia de A. Me salió medio chueco, ¿eh? Bastante feo. Ahí. De acá tengo 2 para arriba. Ahí. Y... entonces, algo no me gusta de este gráfico. Medio menos 4, 2, puede ser acá arriba.
Esto es A segunda. Vamos a hacerlo un poquito mejor. Ah, miren el error, ¿por qué no me estaba dando? El punto original es 2 menos 4 y yo hice 2 menos 3. No me cerraba como el punto medio. Perdí la cuenta. Esto es A. Esto es A prima. Y ahora sí. Si yo uno A con A prima y tomo la misma distancia para acá, tengo A segunda. ¿Qué coincide con estas coordenadas? Menos 4, 2. ¿Está? Muy bien. Y en R3, la misma historia. Fíjense, vamos a suponer que para el caso C tengo mi punto C es 3 menos 1, 0. Mi C' es 0 menos 1, 2. Yo sé que C segunda es menos C, ¿no? O sea, P segunda es menos el punto, menos C, más 2C'. O sea, menos 3 menos 1, 0, más 2 por 0 menos 1, 2. Me queda 2 por 0 menos 3, menos 3. 2 por menos 1, menos 2. Más 1, menos 1. 2 por 2, 4, más 0, 4. Vamos a ver si podemos representar eso acá. El primer punto, 3 en X, menos 1 en Y, 0 en Z. Este sería el punto Z. En el piso, por así decirlo, ¿ves? Z vale 0. C' es en X 0, en Y menos 1 y en Z 2. Esto es el centro de simetría. Uno de estos dos, prolongo esta misma longitud, me queda por acá aproximadamente, se me va un poquito del pizarrón, quedaría por ahí. A ver. Menos 3 en X. Acá me di mal. ¿Cómo me va a ir allá? 22, 22. Me di cualquier cosa. Este es el punto C segunda. Menos 3 en X. Sigue habiendo algo raro. Sí. Sí, está algo raro. Menos 3 en X, menos 1 en Y. Fíjense que a las apuradas no se puede hacer. Menos 3 en X, menos 1 en Y, y en Z, 4. Ahora sí me dio perfecto. Están sobre un plano paralelo al... Los tres sobre un plano paralelo al X, Z. ¿Sí? Y el otro, vamos a llamarlo el punto D. D segunda es... menos D más 2 por D prima, o sea, menos 0 menos 1, 0 más 2 por 1, 1, 1, 1, 1, 1. Me queda 2 por 1, 2, menos 0, 2. 2 por 1, 2, más 1, 3. 2 por 1, 2, más 0, 2. Este sería simétrico. A ver si queda lindo en este dibujo. El primero era 0, 0 en Y, menos 1. Este es mi punto D. El centro es 1, 1, 1, por acá. No se ve. No lo podemos graficar bien. Pero el simétrico nos queda en 2, 2, 3. Quedaría por acá arriba. ¿Sí? Esto sería D segunda y esto D prima. Para esta perspectiva, justo, eso no se ve bien. Habría que cambiar los ejes y demás. Pero no me interesa tanto el gráfico, sino esto. Sacarlo de acá. Siempre teniendo en cuenta esto, que yo voy del centro hacia un lado y del centro hacia el otro. O sea que P' es igual a menos P'P segunda, o viceversa. Eso yo lo había escrito acá. P'P segunda es igual a menos P'P. Son vectores.